contenta y agradecida, pues, por esta actividad que se está realizando para la comunidad, porque la comunidad muy poco ve este ambiente, estas actividades, donde en verdad lo que se ve es el amor, la armonía, la paz. Esto no es política, esto es algo que habla del Evangelio, que nos ayuda a todos y nos sirve a toda la familia para bien, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque primero que todo es gratuito. La atención a lo largo y ancho de acá de la avenida ha sido, de verdad, en lo que me he dado cuenta en el día de hoy, magnífico. Mira esto, nadie pensaba que esto se iba a hacer un mega sancocho para más de 150 mil personas. Y no es el plato de sopa, es la bendición que viene en ese plato de sopa, es la bendición que viene en la barbería, en la medicina general. Bendiciones, bueno, una vez más aquí estamos en nuestra jornada de acción social en San Félix, trabajando aquí con nuestros niños, algunos en situación de calle, y hemos podido recibirlos, acogerlos con amor, sonríen, pareciera que se les olvidara lo que está pasando a su alrededor, a nosotros mismos se nos olvida al ver su sonrisa, algunos llegan todos llenos de tierra, todos sucios, luego salen limpios, sonriendo, con pinturitas de flores en la cara. Realmente esto es lo que queremos, traer esperanza, demostrar que si nos unimos todos en nuestro país, nuestra Venezuela puede ser diferente. Alguien en esta vida se acordó de los prójimos que estábamos, que no teníamos alimento. Y por eso se lo agradezco, porque muchas personas aborrecen los hijos en la calle y ustedes no han aborrecido los hijos en la calle. Por lo menos eso es algo que yo tengo que agradecerle mucho por la manera que me tratan y la manera que me están tratando. Me estoy sintiendo muy feliz en familia, con toda esta hermandad que estamos viviendo aquí. Me siento bien, feliz, feliz, feliz y consentido, muy consentido. Nos sentimos contentos de haber respaldado en este día y estar respaldando esta actividad que sabemos que es de gran bendición para unir este pueblo y que vea la gloria de Dios a través de este profeta que Dios levantó para levantar esta nación. Amén. No es momento para más divisiones, no es momento para seguir agrediéndonos, para seguir peleándonos como venezolanos. Es el momento de que la iglesia pueda hacer una influencia sobre la población venezolana y de esta manera hacer que nuestro pueblo venezolano se una de nuevo. Vuelva a ser un pueblo como siempre lo fue, una sola bandera, un solo escudo, un solo himno, un solo Dios, su nombre es Jesús. Son 150 mil platos de sopa. Y bueno, hermano, mire, esto está full de gente, full de alegría, full de entusiasmo y de esperanza. Esto es algo impresionante, sinceramente algo impresionante. Que, bueno, no sé, no tengo palabras para explicarme las cosas que estoy viendo.